En primer lugar, en el nombre del equipo de gobierno que presido y del conjunto de la corporación, pues agradecerles a todas y a todos ustedes que estén esta tarde en su casa, que no es otra que el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Se decía bien y se decía que esta es la undécima, el décimo acto que hacemos reconocimiento a los maestros y maestras que han estado y que están en nuestra ciudad. Yo nunca digo jubilación, porque la figura de un maestro, bajo mi punto de vista, permanece en el tiempo. Otra cosa es que se pase a otra actividad, ¿no? Y esa otra actividad está bien ganada, pero yo estoy convencido, en este caso, que las palabras, la enseñanza de los maestros que pasan a otra actividad, pues va a perdurar en el tiempo. No solamente con el tiempo, recuperar el tiempo que puedan deber a las familias, también, en este caso, a sus hijos, a sus hijas y a sus nietos y sus nietas, quien los tenga. Porque la figura, vuelvo a repetir, del maestro, desde que se empieza, desde luego nunca termina bajo mi punto de vista. Pero estos actos son para contribuir humildemente desde este ayuntamiento a reconocer la labor que en nuestra ciudad vienen haciendo los maestros de Fuenlabrada. Maestros y maestras de Fuenlabrada. Yo no me gusta decir profesor, me gusta decir maestro, porque creo que es una palabra de las más bellas del diccionario español y además una de las profesiones, bajo mi punto de vista, que conecta claramente con lo que es el sentir en cada momento de la sociedad. Y tengo que decir que el sentir de la ciudad de Fuenlabrada, la contribución y el compromiso que históricamente, por lo menos desde el año 1979, pero estoy convencido también que en épocas pasadas han tenido siempre los maestros y maestras con los niños y con las niñas, con los jóvenes de nuestra ciudad, siempre ha sido desde una alta generosidad y desde un alto valor, como decía anteriormente, de compromiso y contribución al cambio, a la mejora de esta ciudad. Y desde luego, aquí como alcalde, pues este es lo que esta tarde queremos reconocer a aquellos que se puede decir que finalizan su vida en la escuela, pero no terminan de ser maestros ante la sociedad. Y yo creo que ese compromiso que siempre se ha tenido con Fuenlabrada, pues estoy convencido que va a seguir siendo una de las partes vitales para mejorar Fuenlabrada. Decía el concejal, y decía bien, en este caso, respecto al tema de los recortes que ha sufrido y sufre la escuela pública, y quiero, en este caso, sentirnos orgullosos de lo que hemos humildemente también intentado desde la propia administración local. No quiero que mis palabras se interpreten mal, pero creo que hemos intentado y estamos intentando contribuir a que la calidad de la escuela pública, donde bajo mi punto de vista están los mejores profesionales de la educación de nuestro país y por tanto de Fuenlabrada, pues hemos intentado contribuir que esos recortes tengan la menor influencia posible en las escuelas y también en las familias. De ahí que, como se decía, en este momento podemos decir que tenemos la mayor cobertura de una ciudad de nuestras características, que aun sin ser una competencia del ayuntamiento, tenemos cubierto en gran medida esas necesidades que tienen las familias de nuestra ciudad desde la etapa de los cero y este año la universidad. Es decir, que un niño y una niña de nuestra ciudad, desde que nace hasta que está con los estudios universitarios, tiene una ayuda de su ayuntamiento. Y me parece significativo en este caso porque también en muchos casos, la mayoría de los casos, ha sido también gracias a la contribución y el apoyo que el sector de los maestros y maestras de esta ciudad han podido contribuir con esta ciudad. Y esto es lo que en definitiva esta tarde pretendemos con aquellos maestros y maestras que pasan a otra actividad, pues lógicamente queremos contribuir también a hacer un reconocimiento a los miles
de profesionales, de maestros y maestras que han estado a lo largo de los últimos años contribuyendo a mejorar nuestra ciudad. Termino reiterando mi agradecimiento a las personas que vamos hoy a homenajear, porque en ellos se refleja una vocación que es una vocación imprescindible, necesaria, y hay que buscar entre todos, y seguramente las administraciones tenemos que ser los primeros que lo tengamos que hacer, es el reconocimiento de la sociedad. Yo estoy convencido que si hoy hubiera aquí los 200.000 habitantes de esta ciudad, estarían de acuerdo con el hecho de este reconocimiento que como alcalde y en nombre del equipo de gobierno y de la Corporación de Fuenlabrada, estoy convencido que es el reconocimiento de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad. Gracias, gracias por vuestro trabajo, que ha sido el trabajo de toda la sociedad de Fuenlabrada. Nada más y muchas gracias.